Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos en el Templo de Arena de Villacorona, Jalisco. Resulta que este es el único templo de arena en el mundo, por lo menos así se presume, y vamos a explorarlo. Se encuentra entre túneles realizados a mano por la familia del señor Jesús Navarro. Primero vamos a explorar esta zona, que es la zona de las cuevas, así tal cual. Y esta zona que está aquí, pues es la entrada principal al templo. El señor Jesús Navarro comenzó esta construcción por ahí de los años 1939 aproximadamente. Él se dedicaba a sacar arena y venderla. Y fíjense, todo esto se hizo a mano. El proyecto comenzó, como les digo, más o menos en 1939 y terminó cerca de 50 años después. Este proyecto en los años 30, 40 fue tan popular. Vean nada más eso. Son un montón de pasillos. Y bueno, ahorita vamos a llegar a donde está la capilla. Este lugar fue tan popular y fue tan impresionante la labor que se comenzó a hacer, que el mismo presidente Lázaro Cárdenas vino, no a inaugurar, sino más bien a autorizar la obra, pero vino él aquí, y de hecho la calle se llama así. Y esto que tenemos aquí son túneles y más túneles y túneles construidos a mano, con las manos, literalmente con las manos, con pico, con pala y con burro. Y es que vean, es una cantidad de pasadizos enorme. Esta es la zona de peligro, por así decirlo, en donde se dice que hay algunas apariciones extrañas. Incluso se dice que todavía se alcanza a escuchar cómo trabaja el espíritu de Jesús Navarro en estas cuevas. Y además, que hay algunos otros entes espirituales que se aparecen por aquí. El día de hoy estoy haciendo una exploración en solitario. Completamente. Está completamente oscuro. Aquí ya terminó, vean. Está completamente y total oscuro, vean. Sin lámpara, esto es. Estamos en completa oscuridad. No sé si tengo los ojos abiertos o cerrados. Y bueno, banda, espero que se estén entreteniendo, que se estén divirtiendo, que se estén informando. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis. Porque este es, se presume como el único templo de arena, además subterráneo, en el mundo. Por ahí recuerdo la ciudad esta o ciudadela de Mesa Verde, en la zona de Arizona, en Estados Unidos, o el templo este en Jordania, pero es roca y aquí es únicamente arena. Y tenemos algunos murciélagos. Me gusta cómo ilumina esta lámpara, ¿eh? No es profunda, pero ilumina aquí cerca, ilumina todo parejo. Vean qué bien se ve esto. Todavía sigo sin encontrar la capilla. Seguimos sin encontrar. A ver, vamos a darle por aquí. A ver si ya la hallamos. Es que yo pedí que la exploración fuera en solitario para ver qué onda, ¿no? A ver qué tal se siente de a solo. Y el resultado es este. Nomás no encuentro cómo. No encuentro ni cómo salir ni cómo llegar. Increíble que esto lo haya hecho prácticamente una sola persona durante 50 años. El señor Jesús Navarro se dedicó a crear este templo. Vean estos pilares. Es una pasada. Una pasada. Es laberíntico esto, ¿eh? Aquí hay como una especie de subidita. Aquí
aquí, ya se acabó, ya se acabó. Y termina. Bueno, oficialmente estoy perdido. A ver, vamos por aquí. A ver. No, por aquí yo no había pasado. No están mis huellas. Hay huellas hasta de niño, ¿eh? Los murciélagos. Claro que tiene que haber murciélagos aquí. Pero hay pisadas hasta de niño, ¿eh? Pero las mías no están. A ver. Un auténtico laberinto lo que tenemos aquí. Bueno, ahí tenemos ya la salida de esta cueva. Cuevas. ¿Ya? Muchos sonidos ahí adentro, como golpes y cosas así, que suenan golpes, golpes, golpes. Aquí está ahora sí la capilla dedicada a la Virgen de Lourdes y a la Virgen de Guadalupe. Y como pueden ver, vean, pues es total y completamente arena lo que tenemos aquí. Está dedicado a la Virgen de Guadalupe, esta zona de aquí. Y por acá, pues ya tenemos la principal. Que sería a la Virgen de Lourdes. ¿Qué tal? Estamos solos completamente. Ay, qué bonita silla, ¿eh? Hay poca iluminación. Es una iluminación, vamos a decirlo así, como romántica, ¿no? Pero está bien porque así mantiene el misticismo del lugar. Vean, patas y cosas así de las sillas que están acá. Bueno, banda, pues ya nada, yo espero que se hayan informado, espero que se hayan divertido. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis, Explorando el Mundo, donde visitamos lugares extraordinarios, interesantes. Revisa los demás videos que tenemos en el canal. Yo soy tu amigo Leoncillo, sígueme en redes sociales, el Leoncillo en Instagram. Cambio fuera.